Hola, un saludo, aquí seguimos con Final Fantasy X y vamos a continuar. En capítulos anteriores, y aprovechamos para que le deis un like mientras que vamos a ponerlos con las esferitas, ¿vale? Pero teníamos unos puntos para allá para ir ampliando, así que lo vamos a hacer, y ya digo, aprovechad para darle like al vídeo y esas cosas. Y compartirlo y suscribiros al canal, la campanita y eso. Vamos a desarrollar a los personajes y vamos a ver qué tal. Lulu, te elijo a ti. A ver. Estamos aquí. Vale, queríamos conseguir estas cosas, ¿vale? Que era Piro Plus y demás, que me interesaba bastante. Así que vamos a trasladarnos aquí. Sí. Usar. Habilidad tenemos 16, lo cual me interesa. Oh, Aqua Plus, perfecto. Y le vamos a dar Piro Plus. Bien, bien. No nos podemos mover más. Vale, Tidus. Vale, no podemos hacer el de suerte. Mala suerte. Estamos aquí. Vamos a movernos. Vamos a movernos aquí. Porque podemos hacer todas estas. Es decir, podemos ponernos. Dos puntos de defensa física. No está nada mal. Esfera mágica. 20 puntos más de PM. Bueno, tampoco me interesaba mucho, pero bueno, está, no está mal. Y 3 puntos de poder mágico. Bueno. Nada, nada más. Yuna. Yuna. ¿Qué te pongo a ti, Yuna? Vale, había retrocedido porque quería ir a. Tenemos dos puntos de defensa física. Si hacemos este recorrido, no me interesaba mucho hasta llegar ahí. Vamos a tirar por aquí abajo porque creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Rapidez, defensa mágica y para conseguir también poder atacar, ¿no? Con eso es que no sé si tirar por este lado. Es que da la sensación de que Yuna la podíamos llevar para este lado. Porque nos da dos puntos de defensa física. Como la maga negra es esta. Claro, si tiramos por este lado, podemos conseguir defensa física, que está bien. Más vitalidad. Rapidez. Y después nos pondríamos una de estas ramas. PM. Defensa mágica. O podemos coger y ponernos los Piro Plus y todas esas cosas. Aquí parece como que sería mejor tirarla por este lado, ¿no? Porque hay defensa física, defensa mágica, más magia, más poder mágico. Fuerza. Es que no me interesa mucho tirar por esta rama, por lo que parece, ¿no? Es que si tiramos por esta rama, vamos a. Es que no me interesa mucho esta rama, ¿eh? Vamos a tirar por ahí abajo, no lo sé. Es que estoy confuso, tío. Pero vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar por aquí, no lo sé, tío. Es que. Vale, a ver. Trasladar. No, trasladar no. Usar. Vamos a poner esfera de vigor. Nos ponemos 200 puntos de vitalidad. Nos ponemos defensa física. Nos ponemos 3 puntos más de rapidez. Nos trasladamos un puntito más aquí. ¿Podemos ponernos algunas cosas de estas? Esfera de poder mágico. Lulu estaría bien. Ponérsela. Defensa mágica. Lulu, ¿cuánto tenía? Qué putada, lo de Lulu. Bah, de momento no lo vamos a usar eso, ya lo veremos con los otros. Es que claro, si pongo aquí Lulu, si me pongo este, no voy a poder regresar con esta. Es una putada, ¿no? Porque. Claro.
Lo suyo sería ponerla con Lulu. Por ejemplo, aquí. Usar defensa mágica. Por ejemplo. Y ahora después con Yuna, pues lo hacemos. Vale, con Yuna ya no podemos hacer nada más. Estamos a tope. Correcto. Waka, tienes 3 puntos de movimiento y estás aquí. Estaba haciendo esta rama, así que vamos a bajar un poquito. No tenemos nada, ¿no? Solamente tenemos esfera de poder mágico. Pero no tenemos nadie más contigo cerca, ¿no, Waka? No. Pues vamos a poner... Waka, te vas a... trasladar. Te vas a trasladar aquí, mira. Si te trasladas aquí, vamos a poder ampliarte 2 puntos. Es decir, vamos a poder ponerte esfera de vigor. Porque el otro que es esfera de poder mágico. Mejor para las otras. Esfera de vigor, vamos a ponerte 3 puntos de defensa física. No está nada mal. Y te vamos a poner 3 puntos de poder mágico. Auron. ¿Qué hacemos contigo, Auron? Podemos abrirte en la rama esta. Que la vamos a abrir. Total, tenemos que desbloquear todos los niveles, o sea que... Y en principio no tenemos de nivel 2, pero podríamos usar esto. Y hacemos ya esta rama. Pues podría ser interesante, ¿eh? Trasladar. Podemos trasladarnos aquí, justo. ¿Vale? Y hacemos todo esto. Y hacemos esfera de agilidad. Una puntería chula. Esfera de magia, 2 puntos de poder mágico. Me viene bien que también tenga un poquito más de magia. No está nada mal. Perfecto. Ya llames de nivel 2 no tenemos, obviamente. Y ahora nos trasladamos. ¿Puedo trasladarme? Ah, o sea que los puntos que ya he hecho, ¿vale? Los puntos que ya he trazado, después te los puedes volver. O más o menos podemos volver. Es decir, podemos volver hasta aquí. Con un punto de movimiento podemos volver hasta aquí. No está nada mal, ¿eh? O sea, podemos volver hasta el mismo sitio. Lástima que no podemos seguir más arriba, pero... Vamos aquí. Vale. Kimari. Vamos, campeón. Te vas a poner aquí. No puedes hacer gran cosa, pero bueno. Te vamos a poner habilidad que... Water. Vale. Electro. Vale. Viro. Y ya está. Ah, otra llamada habilidad. Es verdad, mira. Bien. Todas las habilidades. Ahora nos podemos mover, ¿no? Bueno, mira, hemos hecho todo el árbol. Después de Kimari, no sé dónde vamos a llevarlo. Bueno, nosotros hemos venido por aquí. Con lo cual, lo suyo sería... usar esta rama. Por ejemplo. Libra. Desbloquear esto y hacer estas cosas. No sé. Hostia, aprende cura. Esto está bien, ¿eh? Aprende habilidad Esna. Estas dos habilidades están muy bien, ¿eh? Que todos tengan cura me pone a tope. Vale. Vámonos. Aquí las tiendas han sido una mierda, pero bueno. ¿Quién es el del bicho ese raro? Porque no podemos ir. Tú eres el de... ¡Su espacio! Sí, venga, vámonos. Ya, norinaya. Es una rana. Super.
Río de Luna. ¿Nani? ¿Nani? ¡Ah! ¿Qué hay, pececito? ¡Machi ga shizundere! ¡Ah! 1000年以上前の機械の町だ。 川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて、川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。 ただその技術、力を試したかっただけだ。ああ、そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。お前、でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は蚊、 あの機械が不可ってね。え、そりゃそうなんだろうね。どんな機械がダメなんだ。未編セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？1000年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。街だけじゃなくて、スピラそのものを、 世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ。突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。 きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわ、なんか変だぞ。バイヤー、ソテロ。はい。オスティア。 アルベドだ。 Ese era un tío de esos, de un alfi de ese, ¿no? Vaya, ¿con Waka? No podemos cambiar, ¿no? Vale. Sembrador R. Especial. Vamos, vamos a subirnos. Claro, es que lo que nos ha dicho es verdad, o sea, las máquinas no son malas, lo que ha dicho Tidus, ¿no? O sea, las máquinas no son el problema. El problema es la gente que las usa. Y claro, ¿quién decide qué máquina es buena o mala? El clero tiene el poder de eso, o sea, es como una dictadura. Técnica. No podemos silenciar porque esto es una máquina. Entonces, no podemos hacer nada más que... Al final puntería aumenta la puntería del grupo, ¿no? Bombas de profundidad listas. No tenemos nada más aquí. Aquí en especial que tenemos, al final puntería ya lo hemos puesto, o sea, no tenemos nada más. Pues atacamos.
Al recibir daño se ha sumergido. Conseguir cura en todos los personajes vendría muy bien, ¿eh? Pero claro, Tidus y eso tiene poca magia, entonces claro, no sale muy a cuenta. Es que no podemos hacer nada de esto, creo que no le afecta nada, ¿ves? Vamos a intentar dejarlo normal. ¿Y si le quito esto? Vale. Le hemos sacado una esferita. Bombas de profundidad, venga, vamos al ataque. Bueno, de momento no es difícil, ¿eh? ¿Estos son los que están secuestrando entonces la... a las invocadoras? ¿Son los Alfid? Aquí me vendría bien Auron Mokimari, pero parece que ellos dos como que no tienen la capacidad de aguantar la respiración de forma infinita, como nosotros. Hombre, me viene bien para que Waka también suba de nivel. Aquí podríamos acelerar las batallas. Es decir, podemos darle, por ejemplo, un F2 que era... No, sobrecarga no. No, no. Ahí está. Vale. Digo, aceleramos a 4X la batalla. Ponemos de forma automática que ataquen normales y ya está. Bueno, mira, un puntico de movimiento cada uno. Esfera de agilidad y plazar antifuego, vale. ¿Kegawa? ¿Nai? ¿Daijoubu? ¡Mattake! ¡Arbeta no yatsurame! ¿Daijoubu kana? ¡Suimasen deshita! ¡Mou daijoubu desu! ¡Yuno! ¡Ah, hai! La ha hecho bronca. Arpedome. ¿Nanda tenda? Luca de no coto to canquianoca. Ahí trae una o sote dos luquita. Si hay ni maqueta haraiseca. Ni ese es un spaina haraiseca. Doca shira. Seguramente el clero ese que ellos llaman. Arbedo Zoku no koto, koko de hanashite mo shikata nai daro. Se la ha dicho ahí. Arigato. Pues seguramente el clero ese es como una secta, ¿no? Que quiere dominar el mundo, entonces. Seguramente, entonces lo hacen todo bajo su doctrina, ¿no? Para tenerlo todo controlado, ¿no? Que la gente no desarrolle maquinaria ni nada que pueda interferirse contra ellos, ¿no? Y a lo mejor incluso ellos provocaron lo de Sind y todo eso, que a lo mejor es una máquina de la antigüedad o algo, vete a saber, ¿no? Y nuestro padre a lo mejor lo descubrió y lo absorbió la máquina, o vete a saber. Hola. ¿Esa es Yuna? Ya veo. Mm,
まだアルベドがいるかもしんねえ。気付けようぜ。しばらく動けそうにないわね。Ya voy a salvarla yo, tranquila. Con una hija así, seguro que Braska se siente orgulloso. Espero vivir lo suficiente para celebrar tu calma, Yuna. He oído que te atacaron los Albi. ¿Te encuentras bien? Con una hija... Vale. No puedo hablar con ella. Han destruido la máquina Albit. Alabado sea Yevon. Desde ahora tendremos que incrementar la vigilancia para evitar que los Albit campeen a sus anchas. El Shupap está descansando, tendrás que esperar un poco. Hola, colega. A ver qué tiene. Tenemos pocas, ¿eh? Pensaba que en esta orilla no había comerciantes arteros, pero me han enganchado a aquel tipo y le he comprado un montón de cosas que no necesito. Ya, ya lo sé, colega. Por fin he visto a mi hija, hace 5 años que sí me la arrebató. Guadosalam es un lugar maravilloso, joder. Me dan nombrecitos, tío. Vale. Vigila a Yuna. Ya estoy vigilando a Yuna, pero no puedo hacer nada. No me deja pasar la muchedumbre. Déjame pasar. Déjame pasar. Yuna. ¡Chiquilla! ¿Qué hago en todo? Mada Arbedo ga iru kamoshinnai. Shibaraku. ¿Puedo irme? No he intentado. Vale. Hola. Dicen que ha llegado Yuna. No la he visto, pero comparto la emoción que ha causado de su llegada. La hija de un alto invocador. No podría haber nadie mejor. ¿Sigo en la legión? ¿O me busco otra cosa? Quería discutirlo con el del etéreo, pero he cambiado de idea. Guadosanam está muy cerca de aquí, pero el camino está lleno de monstruos. Prepárense bien antes de partir. Éter. ¿Solo voy? No me jodas. Hostia. ¡Ey, Riku! ¡Reconozco ese culo! Esa tira. Ahí está, venga ya. Pues ¿por qué secuestra? ¿Es un bruto? ¿Cómo que es un bruto? Tú eres una bruta que ha secuestrado a nuestra invocadora. Ahí está. まったくエボンの賜物だ。
で、リュック倒れてたみたいだけど怪我ないか？若、ちょっと待って。ん？なんだよ。ちょっと話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。Joder, otro más. Venga. Tienes más guardianes que todos juntos. ¿Eh? Tiene tu cara. Ah, y yo. Me voy a quedar. Ya, Harina. ¿Da? ¿Dame? ¿Cacmo a Ino? ¡Tarimae des! ¡Toyuakete! いいんだよね。ユーナが望むなら。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。うん。そうだな。賑やかになっていいかもな。そうそう。じゃあ私は賑やか担当ってことで。不思議だった。ワッカは。あんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。バレ、アラ、テレモサイヤの宝箱だ。うん、コフレ。中身なんだ。Los cofres. Puedes abrir cofres que aparecen en algunas batallas con el comando robar, dentro del menú especial. Cuando derribes a todos los monstruos terminará la batalla. Si no abres el cofre antes, no podrás obtener lo que hay dentro. Tampoco si atacas el cofre y lo rompes. Robar. ¡Yari!私、怒ると怖いんだからね。見てな、今取ったアイテムでガスッとやっちゃうよ。La alquimia. La técnica turbo de Rico, alquimia, permite combinar dos de los objetos que tienes para conseguir diversos efectos, pero es imposible saber con anterioridad qué ocurrirá. ¿Por qué no combinas las dos almas de boom que has encontrado en el cofre para ver qué pasa?Las dos almas de boom. Ah, esto. Ah, pero es para mí, ¿no? Ah, no. Muy bien, ¿no? ¿Qué haces?すっげえ威力だな。アイテム組み合わせて使うとこういうこともできちゃうわけ。ま、適当にやってんだけどね。もうラケバラ hablando mientras que están ahí con la animación de batalla, ¿eh? Queda un poco como extraño, ¿no? Vale, pues ya tenemos todo el equipo completo, ¿no? A todos, a Riku y todo. Sí, a Riku está un poco en la mierda, ¿no? De desarrollo, digamos.Tiene... Vale. Me he ido al árbol de este. Bueno, igual. Ah, mira, aún podemos... No. Iba a decir, porque Riku está aquí, sí que podemos usar algunas esferas, como esta, por ejemplo. Y ya está. Y no podemos usar ninguna más. Esfera de poder mágico. Podríamos aplicarla... Bueno, no. Porque la quería aplicar con esta.Sí, vale, nada. Vamos. Oh, mi otro cofre. Entonces, si en la batalla aparece eso,
¿no? Si la pantalla aparece algún objeto, tenemos que usarme. Hay un cofre allá adelante. Un cofre tenemos que poner rico y robar. Como ese cofre. Ah, y ahí están lo que... Vale, vale, perfecto. Vamos a darte... ¿Quién era? Ah, Tidus. Este era muy duro, ¿no? No vamos a poder atacarle con esto. Vamos a intentar hacer una técnica sembrador H a este. Lo mismo lo desaparecemos todo. Vale. Waka, dale a un mosquito. Vale, ahora vamos a cambiar a Riku. Robar. Ahora vamos a cambiar a Yuna por Auron. Y ahora Waka. ¿Y Riku qué tiene? Aparte de especial, tiene usar, utiliza un objeto especial, ¿vale? Y tiene atacar... ¿Ataca a distancia o...? No, con la mano. Pensaba que atacaría con algo, una pistola o con algo, no sé. ¿Por qué? Ah, es una mierda, tío. Es que no podemos hacer nada, con ninguno. Menos con Lulu, que podemos atacarle... Dios, casi me muero. ¿Y qué nos ha dado? Mitón de fuego. ¡Ostras! Entonces tenemos que usarla simplemente para... Para de esto, ¿no? Para conseguir los objetos que nos permitirán que los Xeones aprendan habilidades. Interesante. Si aparecen en el combate, ¿vale? Los cofres. Aquí no hay cofre, por ejemplo. Uf. Esto es una mierda, ¿eh? Riku. Vamos a estar... Roba un objeto a un enemigo. Vamos a robarle. ¿Ha robado panacea o así? No sé. Me cago en la puta, tío. ¡Joder! ¡Ya estás otra vez! A ver, Yuna. Era Ifrit, ¿no era? Aunque podía haberte intentado quitarte una esfera de habilidad. Tienen demasiada energía las... La mierda planta esa, tío. Es débil al fuego, o sea, que me viene bien, pero... Son 500, tampoco es que le quite tanto. Vale. Físico. Joder. Si por ejemplo defensa. Vale, ahora podemos hacer un ataque si no me lo matan. Ahora lo que no sé es cómo se recupera de energía León. Cuando lo matas tienes unos combates, ¿no? 8 turnos, combates, que imponen para no para que vuelva otra vez.
Vaya. Quería haber cambiado ahora, pero... Vale, vamos a... Tenemos Waka, bueno, Waka no. Vamos a poner Lulu. Magia negra. Quiero poner antiveneno. Pero... Piro plus. Hombre, ahora ya estamos una cosa más decente, ¿eh? Vale. Técnica. No. No. Magia blanca. Antifuego, antiagua, antifrío, esna. No, no, no podemos. Entonces podemos hacerle simplemente el especial de rezar y ya está. Es que no podemos hacer antimudez, tío. Es que es una mierda, tío. Como esto es una técnica, ¿no? No te... Vale. No podemos hacer... ¿Qué teníamos de...? Antirrayo, antifrío. Es que tengo elemental, pero no tengo anticeguera o antimudez ni nada de eso. No sé si habrá esas cosas. Voy a intentar. Porque puede ser que lo reviente. Objeto. Eco. La ceguera me da igual, porque es magia. Magia blanca. Ah, hostia, verdad, que no tenía. Casi se la mar. Espera, coño, me he equivocado ahora, mudez. Magia blanca. No. Ah, ¿por qué no puedo usar prisa? Vale. Tengo magia, digo. No sé por qué no la puedo usar. Ah, no, que soy Auron. Vale, vale. ¿Es verdad? Ah, claro, pues tengo mudez, claro. Hostia, pronto soy. Vale, rompe brazo. Aunque tengo ceguera, pero... Vale, magia negra, piro plus. Está jodido, ¿eh? Omnipoción. Vamos a ver si... ¿Cómo están de energía? Están bien de energía. Tengo una mosquita delante. Ah, mira, cambiamos de sitio. No hay nada, ¿no? Por aquí. No parece. Ostras, esto es una ciudad. Ya, vale. Omachisteorimashita, Yuna-sama. Youkoso, Guadosaramue. Sasa, Yuna-sama. Kochirae. ¿Ano? ¿Nan nanda, anta? あ、これは失礼。私、トアメルグアドと申します。グアドの族長、シーモアグアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか?どんなお話でしょう? ともあれ、
まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。Por supuesto, si no, no la dejamos ir sola. El guado ese tiene mucha confianza. Reforma del equipo. What? ¿Qué es esto? Ahora que la Alfit Riku forma parte del grupo, podrá reformar armas y artículos de protección. ¡Ostras! ¿Ves? Esto es lo que yo os expliqué. Que digo, veo que hay armas que tienen huecos sin usar, ¿no? Oh, seguramente no tendría que haber vendido nada, ya verás. Vemos cómo se hace. La acción reformal del menú te permite reforzar tus armas y artículos de protección y meterle a lo mejor cualidades que me molaría tenerlas. Oh, seguramente, ya verás. ¡Joder, tío! ¡Puta mosca de los cojones! Déjame en paz. Mediante la reforma puedes agregar habilidades a tu equipo utilizando objetos. Objetos. El primer paso es elegir el artículo a reformar, por ejemplo, el sable, ¿no? Existen ciertas condiciones. Un artículo debe tener al menos un espacio libre en la lista de habilidades de abajo a la derecha, ¿vale? Para que pueda reformarlo. Si no le queda ningún espacio libre, no es posible reformar ese artículo. También hay artículos que no pueden reformarse. Había entendido reforzarse, pero es reformarse de ninguna manera. Empecemos entonces. Selecciona el artículo a reformar. Aparecerá una lista de habilidades que se pueden agregar. Vale, y con los trozos de este cobo que lo se une. También podrás ver arriba a la derecha el tipo de objeto necesario para la reforma. A la izquierda aparecerá la cantidad que posees de ese objeto. A la izquierda la cantidad que posees de ese objeto. Y a la derecha la cantidad que te quedará después de la reforma. Como puedes ver, la cantidad disminuye. Vale. Y a la derecha, la cantidad que te quedará. O sea, a la izquierda... Me cago en la puta madre de la mosca a los cojones. Mira que tiene espacio en la habitación. Pues no tiene que estar ahí tocando los cojones. Un momento. Te me ha escapado la mosca. Vale, o sea, que a la derecha tengo la cantidad que nos quedará después de la reforma. Como puedes ver, la cantidad disminuye al reformar. De 4, tenemos 4, nos quedarán 0. Si no tienes suficientes objetos para agregar a la lista, está, vale, es exactamente igual que los eones. No la podrás seleccionar. Cuando seleccionas la habilidad que quieres agregar al artículo, aparecerá un mensaje de confirmación. Selecciona sí para completar el proceso de reforma. Al reformar un artículo, a veces se cambia el nombre. Así finaliza la explicación. Vale. Oh, genial. Pues eso es lo que os dije. Que digo, no entiendo por qué tengo objetos con varias cosas, ¿no? Y es por eso. Entonces, reforma. Claro. Yo, por ejemplo, tengo la fraternidad. No. ¿Llevo fraternidad? Espera un momento. Vamos a objetos. Equipo. Ahí está, ordenar. Un momento, vamos a primero equipo. Por ejemplo, Tidus. Tiene fraternidad, era la máxima que tenía yo. Sí. Y tiene 4 huecos, o sea que no está nada mal. Entonces digo reforma, por ejemplo, ¿no? Claro, yo pensaba que podríamos usar un efecto de este arma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aplicárselo a la otra, ¿no? Pero no. Ah, esta arma no se puede reformar. ¿Por qué? ¿Porque está en uso? No, porque... Ah, esta no se puede. Hay arma... Vale, esta no se puede porque no tiene hueco. Y esta sí que tiene hueco, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la tengo en uso. Un momento. Que a lo mejor es por eso, ¿no? Ya me ha dicho que había armas que no se podían reformar. Pero vamos a poner sable ardiente, por ejemplo. Reforma. Ah, no, no se puede. Oh, qué putada, tío. Vale. Entonces, joder, tío, pues... Qué putada, tío. Porque fraternidad mola, pero... Claro, estaría bien... Que te dijeran que puedes, ¿no? Por ejemplo, solo depende... Efecto rayo, efecto agua, efecto rayo. Y le podemos meter el ojo penetrante...
Que me gasta dos esferas solo, o sea que está bien. Ceguera, ceguera plus. Efecto mudez, veneno. Sembrar fuerza. Atacar y técnica siembra una semilla de fuerza. Ah, vale. Atacar y técnica siembra una semilla de magia. Vale, o sea que simplemente con atacar consigo esto. Eso está muy bien, para conseguir habilidades, porque después para ampliar a los eones nos vendrían bien. Ataque físico más 3. Sus ataques físicos dañan un 3% más. Sus ataques físicos... Vale, vale. Efecto veneno. Antídoto. Requiere 13 de antídoto. Vale, 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 vale. Interesante, ¿eh? Interesante. Ojo penetrante. No está nada mal. Lástima que no podamos... Ah, y aquí también podemos ponernos en los escudos. Escudo presto. Defensa física. Oh, entonces... Claro, claro. Todos estos no puedo, pero por ejemplo, el presto este sí que puedo. Defensa contra el freno, que no es de estos, pero claro. Oh, pues no teníamos que haber vendido ningún escudo, ¿eh? Porque a lo mejor... Claro. Defensa física más 3. Claro, le podemos poner lo que nosotros queramos. Autopanacea, autopoción. Autofénix. Da cola de fénix a un... Da cola de fénix a un aliado caído. Joder, tío. Omnifénix. Bueno, podemos ponerle PM más 5, vitalidad más 5, defensa física. Claro, podemos ponerle defensa física más 3, pero claro, este es mejor, defensa física más 5. Es interesante, ¿eh? Defensa al freno. Es interesante, es interesante. Claro, pero no me interesa defensa al freno, tío. El problema es que no tengo varias petria. Aquí sí que puedo ponerle, por ejemplo. Esta está muy bien, ¿no? Efecto piedra. Ojo penetrante. Estaría bien, pero por ejemplo podemos darle... Como esta es Yuna, podemos darle... Sembrar fuerza, habilidad, ataque físico... No nos importa hacer el daño, pero sí que podemos darle, por ejemplo, que nos dé un efecto de una de habilidad, por ejemplo. 16 a 14, ¿no? Y que nos dé... Ah, ya está. Ah, solamente podemos ponerle una. Vale, vale, vale. De sembrar solamente podemos ponerle una. Y podemos ponerle ojo penetrante, ¿no? Visualiza los datos del rival. Eso está bien también. El ojo penetrante. Ataque físico más 3, ataque mágico más 3. Como yo no soy de ataque de este, vamos a poner ojo penetrante, ¿no? Así se, siempre que es lo que va a tener. Bueno, no está nada mal. Vara rúnica. Anillo relajante. Defensa en piedra. Defensa de piedra y podemos poner defensa de magia. O defensa física. O sea que... Vale. Ah, nunca sé qué poner, tío. Manía alerta. O sea, hay algunas que no se pueden, pero otras sí. Vitalidad más 5. Manilla alerta. Defensa al sueño. Podemos poner... Esta es Auron. Defensa física y defensa mágica, ¿no? Podríamos ponerle casi. Por ejemplo, si le damos defensa física... Y le damos defensa mágica al 3. No me sale el 5, por lo tanto no sé esas habilidades si son... Alabarda. Tenemos el Stinger. Ojo penetrante. Ojo. Penetración. Ojo penetrante. Ataque físico más 10. Ataque mágico más 20. Ojo penetrante. Ataque mágico más 20.
Ataque físico más 10. Claro, aquí por ejemplo no tenemos otras habilidades, ¿no? Son como secundarias. Placa de viaje. Claro, la que tenemos aquí no podemos usarla. Solamente la barda esta. Aquí tenemos la placa de viaje, que poco se puede usar. Defensa física más 5. Vitalidad. Defensa física más 3, por ejemplo. Vitalidad más 20, al igual. Balón helado, balón de agua. Entrenador H. Sembrar habilidad. Pero no podemos poner nada, tío. Brazal del sol. Antifuego en apuros. Permite. ¿Esto qué es? Antifuego en apuros, tío. Hay cosas que no tengo ni idea de lo que son, tío. Waka. Claro, Waka, por ejemplo, tenemos esta. Defensa física más 5. Pero claro, si le ponemos esto, defensa física más 3. O sea, no podemos darle defensa física más 5. No me llega a convencer mucho esto de reforzar, ¿eh? No está tan OP como yo me pensaba. Fraternidad. ¡Jo! Porque tiene huecos. No tengo el no sé. No tengo el tipo de. Tenemos este. Brazal de metal. Defensa física más 5. No tenemos nada más. No me acuerdo ahora cuál era el que tenía puesta. Garra. Bitón de fuego. Garra. Garra no tiene nada. Bitón de fuego. Efecto fuego. Y aquí podemos darle lo que nosotros queramos. Pero vamos a ponerle bitón de fuego. No sé. Pues por darle algo. Pelta. Nada. Stinger. Tenemos este que está bien. Me gusta. Placa de metal. Vitalidad más defensa física. Este no está mal. Defensa física un 5% más, pero este es un 3 y nos da un 5% más de vitalidad. Vara pétrea. Sembrador de habilidad. Lo cual no está mal, porque así no tenemos que usar simplemente con un ataque normal. Efecto piedra. Eso está súper bien. Efecto mágico más 5. Ojo penetrante. Todo esto la podemos quitar. Anillo de mitrilo. Este está muy bien. Defensa piedra plus. Este está bien. Defensa ceguera. Magia. Vale. Pues yo creo que. Moguri rúnico. Mágico más 5. Ceguera. Mágico 5. Ceguera. Efecto ceguera. Ataque mágico más 5. Aro esmeralda. Vale. Y Auron era el que me quedaba, ¿no? Solo. Ataque más físico. Manilla. Depurativa. Defensa veneno antirrayo en apuros. Defensa al sueño. Esta está muy bien, ¿eh? O sea, esta no está mal. Esta también está muy bien, ¿eh? Porque tenemos defensa física, defensa mágica. Vitalidad y locura. Defensa física, defensa mágica, vitalidad. Vale, no sé. Me resulta extraño, ¿eh? Pero bueno. Mucho lío, ¿eh? Los guados y los monjes guerreros vigilan el camino. Me parece muy bien que unan sus fuerzas por el bien de Spira. Vale, etéreo, ¿qué es? En el etéreo se reúnen los árboles. ¿Qué me está contando? ¿Qué es? 異界を訪れた聖者の思いに
原稿中が反応しているだけだと。しかし異界に現れるのは死者のみ、聖者の姿は出てきやせんのです。この仕組みが分かっとりませんな。おそらく聖者の心には死者の思いが住み着いており、その思いが原稿中の力を借りて姿を見せるのではないかと。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。ま、これくらいですかな。異界と、原稿中といっても虫ではありゃせんのですわ。魔物を倒すと現れる光、あれのことですな。原稿中はいろいろと不思議な現象を見せてくれます。過去の幻影、スフィア、魔物、すべて原稿中の仕業ですわ。そうそう、召喚獣にも原稿中が大きく関係しとるようです。あれは祈り子様たちの夢が召喚師の精神を通じて、そう、現実の世で形になったもの、そのように推理しとります。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。ま、これくらいですかな。 Vale. Eso del etéreo es como en todos los Final Fantasy. La fuerza vital y esas cosas, ¿no? De la tierra. Egea o como se diga. Los forasteros gozan siempre de una cálida acogida en Wadosalam. ¿Quieres reposar un poco? Otra vez será. Como desee, no es... Vale. Gracias por destrozar la máquina de los Alvid. Me alegro mucho, no puedo verles ni en pintura. Entonces en todos los sitios. Vale. Por aquí no puedas pasar, ¿no? Seguramente. No. En este momento es demasiado peligroso salir a la llanura de los rayos. Vuelve más tarde. La llanura de los rayos suena mal, ¿eh? ¿Por aquí? No. Esta es la mansión que tenemos que ir. Aquí un cofre, que no lo veía. Omnipoción. Por cierto, podemos ampliar los leones. Vamos a hablar primero con esto. Los muertos pueden descansar en paz gracias a que los Wado protegemos el etéreo. Humanos, una invocadora y sus guardianes. Nuestro aspecto es diferente al de los humanos, pero lloramos igual a nuestros muertos. ¿Una tienda? El líder Seymour nos ha enseñado tantas cosas a los jóvenes Wado. Yo aprendí mucho sobre el dogma de Yevom y la historia de Spira. Ya, una historia que está como algo confusa. Los viejos insisten en seguir hablando en la lengua antigua. Les tenemos dicho que es de mala educación, que a los visitantes les cuesta entenderles, pero... que les importa una poca mierda, básicamente. Forastero, disculpa que os afable de la antigua lengua de esta villa de carcamales. Debéis de estar desriñonado, caminante arribado de una lejana contrada. ¿Acaso percibís que mi forma de hablar, de hablar, es poco común? Sabed que me dirijo a vos en el antiguo Wado, desconocido fuera de esta contrada. Madre mía, tío. Oh, estos son armas. Mira, nuestro amigo. ¿Comprar armas? Fraternidad. Claro, yo veo esto. Ah, no, sable barroco. Ataque físico más 5. Ataque mágico. Claro, dice lo mismo que tengo yo, pero no la puedo ampliar esta. Y yo como sé si esta se puede ampliar o no. Por ejemplo, ¿no? Espera, vamos a ver qué tiene el colega este.
¡Oh! ¿Qué tiene? ¡Maida! Muéstrame arma. Claro, ¿cómo sé yo si esto se puede ampliar o no? La que él tiene. Doble filo. Efecto agua, efecto rayo. No me gusta. Belladona. Mágico, efecto veneno. Efecto ceguera. Ataque mágico. Más 5. Con efecto muerte. 12.000. Me cago en todo. Pero efecto muerte, tío. Aunque usamos poco esto, porque atacamos poco con ella. Habilidades, efecto muerte, tío. ¡Ah! Estaría bien comprarla, pero dices tú, joder. Penetración, ataque físico, más 5, lo mismo. Devastadora. Escudo de Thor. ¡Ja! Al rayo, ostras. Qué cabrones, Porque 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va a ser que tenemos que comprar todo esto, Hijo de puta, tío. Es que son unos hijos de puta, tío. Lo vamos a tener que comprar. Lo siento, pero tío, tengo que comprarlo. Y lo vamos a equipar, tío. Llanura del rayo. O sea, suena a... Me he quedado sin pasta. Vale. Podemos hablar, a ver. Charlemos un rato. ¡Matacuya! Y objeto que tienes. Vale, lo de siempre. Vale, dejadme un momento de pausa que voy a hacer limpieza, ¿vale? Vale, de momento he vendido pero poco, He vendido 4 cosas y ya está. Me hago un lío con las cosas de vender, no vender. ¿Qué hago? ¿Me pongo una habilidad? ¿No me pongo otra? ¡Oh! ¡Qué frustración! Vamos a estar aquí a ver lo que hay. ¡Hola! ¿A qué es difícil distinguir a los Guado? A los humanos les parecemos todos iguales. Parecéis árboles, tío. Los Guados somos un pueblo superior, elegido para proteger el etéreo. Estamos hechos de otra madera que los numerosos humanos o los Ronson, grandullones, otra madera. Eso decíamos en el pasado, pero hoy lo más importante es tener buenas relaciones con los otros pueblos. Aquí un libro. Hombre, 13. Has aprendido un poco de alfabeto. 3.000 giles, bueno, mira, hemos recuperado un poquito la... Esto. ¿No eres Tidus, el jugador de los Beside Outroach? Desde que te vi en el campeonato he seguido tu carrera. ¿Por qué no jugamos juntos un día? ¿Qué revuelo se armó cuando los monstruos atacaron el estadio? Muchos de los de mi equipo resultaron heridos. Cazatalentos, número 1. Nombre, número de... Guado Gloris... Precio, 10 giles por partido. Vale. Con X ponía que podías reclutar a gente, pero no sale nada como para reclutarlo. O sea, con la X te sale como que... Ah, mira. Cazatalentos. Ah, este era. A veces me gustaría dejar a los Guado Gloris para jugar en otros equipos. Si me pagaran bien, incluso echaría una mano a los Albit. Ya, pero... O sea, lo tengo aquí, pero yo no puedo seleccionar nada de eso. Yo qué sé, tío. Al menos tenemos un diccionario. Seguro que me falta... En algún momento podremos ir, ¿no? A los sitios. Es decir, tenemos... Tenemos el viaje libre, ¿no? Para ir a los distintos lugares, supongo. Está ahí, pero... ¿Cómo se
Avisaré a Don Seymour, espera aquí. Por aquí se va a la alcoba del señor, no se puede pasar. Vale, vale.歴代の族長ね。グアド族の。同じ顔だ。シーモア老師だけなんか違うよな。知らなかったの?シーモア老師は仙台の族長、ジスカル老師と人間の女性との間に生まれた子よ。ああ。Ya es un híbrido, no es sangre pura. O sea, es un sangre sucia. Hola. Que ya lo sé, colega. A mí tampoco me gusta mucho. Además que le pone ojitos a Yuna. Y no me mola. Me fío menos シーモア様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。 Vale. Hola. メシ食わせるために俺たちを呼んだわけじゃないよな。 このグアドサラムには寺院がないでしょ。 だから普通召喚士たちは通り過ぎるだけなのよ。何?いや、何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う。俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って、ザナルカンドから来たことを信じてくれたのかなってさ。まあね。私には知らないことがたくさんある。その中の一つに あんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。でも気をつけて、私たち以外には言わない方がいいわね。うん、わかった。 Y dice, hostia, ahora me explicas cosas. ¡Mayo, kore! Kimari wa mou nani mo iwanai. Vale, vale, Kimari, colega.警戒を怠るなよ。なんで?エボンの偉い人の家だろ?力を持つと使わずにはいられない。そういう輩かもしれん。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか?俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ。ふん。O sea, no se fía ni un pelo tampoco, ¿eh? Normal. Es que vamos a hablar con Yuna. Espérate, primero vamos a ver si hay algo por aquí. No parece que haya nada, ¿no? Hay unas puertecicas. No podemos pasar por aquí. Ni podemos pasar por aquí. Para nada. Simplemente hablaremos con Yuna. Hay un péndulo ahí, ¿eh? Doki doki suru na. Mo. Ahí está el péndulo, ¿ves? Una plomada de esas. Tío, ¿por qué parece que sois siniestros? ジスカル老師の死はスピラにとって大きな損失です。ジスカル老師ってそんなにすごいのか。グアド族にエボンの教えを広めたんだ。全く惜しい方を亡くした。 そう、誠に残念です。しかし、我らには新たな指導者、シーモア様がおられる。シーモア様は、グアドと人の間に生まれたお方。必ずや、二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。いいえ、それだけではありません。シーモア様は、 このスピラに生きる全てのものの未来を照らす光となるでしょうな。それぐらいにしておけ、トアメル。
あまり持ち上げると居心地が悪い。ようこそ皆さん。あの、お話って。そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。No, no. No vayas sola. No. Oh.これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。¡Ey! Eso es. Eso era. El de este, ¿no? ¿Dónde está Tidus? Para el campo, So, Zanarkand. Oyoso 1000 años de su gata de. Ahora me veo yo ahí y todos se quedan ahí con la boca abierta, como un plan, coño.繁栄を極めた機械仕掛けの町ザナルカンド。彼女はここで暮らしました。彼女？Su madre？Entonces podría ser que le hubiera pasado lo mismo si su madre vivía ahí. Coño.Vaya tía más bueno, ¿no? Si su madre vivía ahí y lo tuvo a él. ¡Ah! お一人で世界を救ったのではありません。無敵の神を倒したのは、二つの心を固く結んだ、とはに変わらぬ愛の絆。¿Ese es su padre?Este se la quiere ligar, ¿eh? O sea, se... Y es mía. ¡Es mía! Se la quiere conquistar, ¿eh? Se la quiere... Le está como lanzando las indirectas, ¿no? Me cago en la puta. Le está ahí como diciendo... ¿Eh? El amor de nosotros dos. Así que vente conmigo. Sí, vamos ahí y... Florecemos nuestro amor. Nuestro vínculo será más poderoso.Vamos a follar como locos. Y ahí dicen, no, es que me gusta otro. Le ha dicho algo de eso, tío. Le ha dicho algo de eso, ¿eh? Que me casé con él. Oye. Yuna no se me ha sentido hazdaga. Mochiro. Yuna donono. Ya. Shokanshi no se me va.スピラに平和と安定をもたらすこと。しかし、神を倒すことだけが全てではありますまい。神に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに。それもまた、民を導く者の務め。
私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。のスピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞユーナ殿、良い返事をお待ちしています。何のためにとどまっているのです。ふん、これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。como un perrete de que huele a qué huele a hombre. Esa está, hostia, tengo que consolarla, tío. Cachis en la mar. Sabía, que lo he dicho por decir, tío, pero vale. No puedo regresar, ¿no? A la habitación. Ah, sí. Pero no hay nada, ¿no? No. Vale. Vamos a tener que hablar con ella, con Yuna. Y decirle que no se puede casar con él. Y dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Y dirá, porque me gustas a mí. Ey, mira, por aquí no habíamos ido. Un buen guardián nunca debería separarse del invocador que protege. Ya. Pero es que no sé dónde están. Ahora. Daishoukanshi no musume Yuna to Guado no zokuchou Shimo wa sono futari ga Ebon no nanomoto shuzoku no kabe o koete kekkon ka. Tashika ni Spira ni totte akarui wadai ni naru wa ne. でもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あ、やきもち？違うって、シンを倒すのが一番、それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。余計なことなのかな。マジっすか。私が結婚することでスピラ順の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てたら、それも素敵だなって思うんだ。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか。結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。そうだね。私召喚師だもの。シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるすかって叫びたかった。私イレブンさん、異界で父さんに会って考えてみるね。そうね、気が済むまで考えなさい。誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのこと好きなのかって。Humanos humanos, una invocadora y sus guardianes. Esto lo de antes. Ahora podemos pasar, ¿no? El etéreo es un lugar sagrado. Está prohibido armar alboroto. He tirado por aquí, pero... ¿Era por aquí el camino? Oh, pues sí, era por aquí. He tirado por aquí. Sí. Es una cosa de la vida, pero... Si alguien muere, el guardián le envía un mensaje. Y... El alma de la muerte va a la vida. Y... ¿Qué es lo que va a ir ahora? ¿Ese alma? ¿Ese alma? Ahí hay... Yuna's padre.
要するに死んじゃった人が住んでんのか。お、あ、また変なこと考えてんだろね。ま、行けばわかるさ。バレ、どうして行かないんだ。異界は気に食わん。はは、怖いんだろう。未来の道を決めるために過去の力を借りる。異界とはそんな場所だ。ショーニアはさっさと行け。本当はさ、死人じゃなくて思い出に会いに行く場所なんだよ。会いたいって思う気持ちに幻光虫が反応するの。でね、幻光虫が人の形になる。要するに幻ってわけ。ふーん。じゃあ行ってらっしゃい。あれ、お前行かないのか。思い出は心の中に。はあ、思い出は優しいから甘えちゃダメなの。ふん、行ってらっしゃい。まださっさと行け。バレバレ、めおい。Súper raro. Mira, ahí está. Ah, ese es el hermano, ¿no? Seguramente. Está hablando con los muertos. ¿Nanda? Mira, un croma. Se ha cargado mal, ¿eh? Se ha cargado mal. Tenemos un croma. Estamos viendo el croma. Les falta. Tía puta, tío. Me cago en la madre que parió, tío. Ha funcionado todo bien y ahora ha saltado mal. Ah, qué putada, tío. Ha cargado mal el vídeo.初めて来た異界のことより、ユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかもとかさ。Piensas en ellos, pero no puedes interactuar, ¿no? Con... He acercado, no le he dado ni al botón, pero me ha dicho que no. Es el hermano. Yo, chape. すぐお前に会いに来るつもりだったけど、すまん。これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一筋だ。お前になんとなく似てるやつが現れてな。そいつと一緒に旅をしてるうちに思った。お前もどこかで生きてるんじゃないかってな。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。いいよね。ああ。バレ。もうちょっと待っててくれ。Simplemente hablan, pero no se ve. Y esta?El principio su recuerdo sería este, ¿no? Que era el novio, por lo que parece. Con Waka. ¿Qué? Chap no coto ni kodawara nai te koto ya nai no. Chap ni a warui kedo, atarashii dareka to tsukiau toka. Naruhodo. Soi uno mo ari ne.ワッカと付き合うとか。ワッカが出てくるのよ。だって仲いいだろ。仲がいいのとそういうことは全然別ね。ああ、そうなの。そう、
覚えておきなさい、少年。女の子の気持ちを勘違いして恥かかないようにね。え、覚えとく。私も忘れないようにするわ。さよならチャップ。いつも不機嫌そうだってあんたは言ってたけど、楽しかったよ、とてもね。Te calao, te calao, Vale, pues no hay nadie más, ¿no? Tengo que hablar con Yuna. ¿Qué? 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 とっても楽しそうだった。Bueno, al final no mueren, entonces. Cuando lo derrotan. 一番の明るい話題。だよね。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。じゃあ戻る？シーモアに返事するんだろ？その前にジェクトさん呼んでみない？え？大丈夫。きっと来ないから。思わないようにするのは。思うのと同じことなわけで。ほら、来ない。親父は死んだから、ここには来ないってことか。きっとどこかで会えるんだよ。でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。いや、どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな、親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよな、あいつ。あいつのせいで俺と母さんは。Su madre。母さん。出てきちゃった。綺麗な人だね。なたんたかもと。あれ？母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れていたんだよ。ひどいな、それ。俺いたのにな。あ、ごめん。いいんだ。Tampoco puedes hacer nada. Aceptar, ya está, si han, si han muerto, ¿no? わかっちゃった。何？親父が嫌いな理由。な、そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろ。そうだけど。お母さん、ちょっと待っててね。親父がいると母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。具合はどうだ？あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな。悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った一羽は後を追うように死んでしまうって。本当にそうなった。俺はますます親父を憎んだ。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ。またビースが泣くぞ。なんか俺ん、めちゃくちゃかっこ悪いよな。そんなことないよ。かっこ悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。あんた、なんかあったの？No, pues la verdad es que no, porque no ha pasado nada. お待たせしました。シーモア老師に返事をしに行きます。ジスカル様！ジスカル様！おお、
迷っているようだな。どうして？ユナ、送ってやれ。ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。Qué raro, ¿no? Y Auron, ¿por qué no puede entrar? ¿No pertenecen? ¿No pertenecemos a la época esta? ¿Por qué no puede entrar? とても強い思いに縛られていたら、そういうこともある。らしいわ。反則だよね、それ。まともな死に方をしなかったということだな。Lo mató? El tío ese? Seguramente, ¿no? Podría ser. Seymour este lo mató. Y entonces se ha apoderado el... Oh, mira.Podría ser, ¿eh? Venga, dile que no te vas a casar con él. Hazme feliz. Que no vaya sola. Yuna. No vaya. No, sola no. No la dejes sola, tío. Es que somos sus guardianes. Que están desapareciendo gente.旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモアを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情は何とかなるでしょう。そうかな。よくわからないっす。お、me estoy entrenando, no me molestes, venga. Pero bueno, el mismo Seymour lo ha dicho, ¿no? Que hacía falta dos corazones, ¿no? Como...Que hace falta ser bueno, ¿no? Para, bueno, estar enamorado, ¿no? Para tener un gran poder o algo así, ha dicho, ¿no? ¿En verdad mi Seymour se casa? ¡Qué desilusión! Desde que aceptamos el dogma de Yevon, los Guado hemos disfrutado del Blitzball. Es que no tenemos que dejarla sola, tío. ¡Ya! ¡Ichiji va a donar el coto que tomó te hará! Yuna ha vuelto a la espacio. Jim.あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら、あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手として欲しいわよ。だろう？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら、私は反対するわ。ほで。言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。Eso me ha dolido en el alma. Ha sido una puñalada. Casi por lo de antes que te preguntas por Waka, ¿eh? O sea, me acabas de decir en toda la jeta que si decide casarse conmigo, si quiere un rollete conmigo, vamos, que se opone. Gracias. Eres súper amable. ¿Dónde está Riku? No, por ahí.Todo de antes, pero... He hablado con todos. Tendría que volver a hablar. Por ahí abajo no podemos ir. A ver.
あのさ、さっきの続きならもうやめて。なんで？悪かったわ。忘れてちょうだい。ずるいよ。理由はいつかわかる。私はその理由を言葉にしたくない。余計なお世話かもしれないけど、ユーナを好きになっちゃダメよ。¿Y de ti? Te voy a decir demasiado tarde. So, demo, sono kimochi wa tabi ga owaru made taisetsu ni shimatte oite ne. Yuna ga modotta ra shippatsu suru. Vale. Nos falta otra vez. Jiskaru sama no koto kininaru wa ne. Shimo aroshi wa shitte iru no kashira?Pues seguramente, porque habrá sido él quien se lo habrá cargado. No tenemos más gente. ¿Dónde está el resto de gente, tío? O sea, ¿dónde está Riku y el... y el bichito? Vale. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Es que no veo a nadie más para hablar con ellos.召喚師様はご一緒ではないんですか？ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師、またはシーモア様ですね。ああ、気をつけます。はい、それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか？マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。¿Se la ha llevado? Watashimo Makaranya Jin-ie he mukau tsumori nan desu yo. Jaja, ahora están todos aquí. ¿Que se la ha llevado el subnormal ese? Es lo que le ha dicho, básicamente. Jiskaru-sama. Ah, no, no se la ha llevado. Watashi ni dekiru koto arimasu ka? Yuna, iku yo.シーモはマラカーニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう。にしても、いくら老師様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか。いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さ、行きましょう。Además, ha recogido algo de cuando antes hace el otro. Y cuando antes del templo de Macalania, el venerable Shenmue os espera. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardarlo. Aquí había un punto de guardado, ¿no?No, hasta la tienda. Tenemos equipo de Tidus. ¡Coño! ¿Qué le ha pasado al arma? Ataque físico, más 5, más 10, efecto agua. Joder. Reforma. ¿Ah? Se ha como incrementado la espada sola.Hoja líquida. Vale. Seguramente vamos a tener que pasar por el... Vamos a tener que pasar por el de este, ¿no? Por el... Por eso que ponía de los... De... ¿Cómo se llama esto, tío? Lo diré en algún momento. Por el... Coño, ¿cómo se llama, tío?Y no sé para qué entro otra vez aquí, soy imbécil.
No sé qué de los rayos, ¿no? Pues eso me he comprado todas las armadas de esas de los antirrayos, pero... Este era el... La posada, tío. ¿Dónde está? El... No, este es el bar. El del bar. Está por fuera, ¿no? Es que no quiero entrar por ahí porque lo más seguro que aquí. Salten más cinemáticas y ahí ya llevamos bastante, ¿no? Vale, pues lo dejamos por aquí. Ya en el siguiente vídeo vamos al templo ese y a decirle que no se va a casar contigo. Y de esas cosas. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.